Ya está, creo que estoy en línea. Hola, muy buenas a todos y a todas, muy buenas tardes, noche y mañana, allí donde estéis. Yo soy Nobita, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a una aventura más de The Ghost Recon Breakpoint. Me he tomado una pausa, vengo de una pausa, así que hago el este sería como un segundo streaming, aunque es el mismo streaming, pero sería el segundo capítulo, o mejor dicho, el décimo capítulo. Y nos vamos a meter aquí, donde nos ha mandado. Vamos a... voy a quitar lo que es la portada de aquí. Espero que se vea ahora el juego bien. Y nos vamos a meter en la boca del lobo, me parece a mí. Esto... ¿podéis ver una Carlos Chatopro? Carlos Chatopro. Hola tío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, tío? Me voy a meter ahora aquí en una jaula de tigres. Hostia puta, aquí... ya habíamos hecho estos dos puntos de aquí. Y ahora me toca este, porque es la misión, creo, ¿no? Llega hasta aquí el helmet de la provincia de Infinity. Espero que sea esta, la verdad. Yo creo que estoy haciendo la de llega hasta aquí y helmet. I don't know. Ahora lo dudo un poco, ¿vale? Pero tengo esta de aquí al lado. A ver si es esta, a ver si es esta cuando me meta. No lo sé. Ojo, ojo que no lo sé, ¿eh? Que puede ser que no, ¿eh? Espérate. Porque aquí puedo leer. No sé si he puesto... vale, que lo estaba enseñando y no se veía, tío. Lo estaba enseñando y no se veía. Ahora se ve. He dicho antes que hemos hecho estas dos de aquí. Vale, pero ahora tengo que... quiero hacer esta misión. Estas dos, para limpiar un poquito. ¿Y qué es lo que me dice la misión? Llega hasta Kile y Hemet. Están esperando la provincia de Infinity, que es donde estoy ahora. Pero igual no es aquí, ¿eh? Yo me pensaba que era aquí. Está cerca de la granja al este de Darkwood. Hostia, a ver. Ah, oh, pues no es aquí, tío. Vale, pues me voy a tener... pues menos mal, ¿eh? Porque los de aquí son nivel muy alto y de momento necesito subir un poco el nivel. ¿Vale? Así que, a ver. La granja del este de Darkwood. O sea, esto es Darkwood. Aquí, por aquí tiene que haber una puta granja. Que será esta, ¿no? Está la carretera en dirección a... Fembok. ¿Dónde está Fembok, tío? Ni puta idea dónde está Fembok. Voy a poner esto, ¿eh? Río Sur. Vale, pero yo creo que es esta la granja, ¿vale? Si este es el Darkwood, esto tiene pinta de... esto también tiene pinta de granja. Espérate. No, aquí hay un campo de fútbol, una granja con un campo de fútbol. La verdad que sería la primera vez que la veo. Yo me voy a tirar un poco al toro y voy a marcar aquí. Voy a marcar aquí. Me suena que tiene que ser aquí. Si no es aquí... y voy a reaparecer por aquí. Voy a hacer el viaje rápido. Que de, por eso valen los vivac. A mí me encantan los vivac. Hago el viaje súper rápido, nadie me revienta. Si hay alguna diferencia gráfica de edición respecto al Windlass, ¿te refieres? Carlos Chato Pro. Carlos Chato Pro, ¿no? Es que te deis unos nick, a ver. Yo flipo, ¿eh? Respecto al Windlass, ¿te refieres? ¿No lo he marcado? Sí, lo he marcado, tío. ¿Por qué no me sale una puta marca allí? Ah, vale. A un kilometrillo estoy. Ups. A ver si puedo subir por aquí. No creo, ¿eh? No creo. Voy a tener que dar la vuelta aquí a la montaña.
Correcto. Ya, pero la diferencia gráfica de edición de la... No. No, digamos, a ver, tienes los mismos gráficos. Lo que te va a venir es con algún accesorio. Yo tengo la de edición y... Por ponerte un ejemplo... Ah, mira, aquí se ve más. No. ¿Dónde está mi ropita? Vale, te venía con lo de las... Lo de las armas y tal. Ahora te lo... Es como lo que siempre, ¿no? Te dan algunos accesorios más, a lo mejor de un principio. Es algo así, o sea, tampoco que haya diferencia gráfica, no la puede tener, no la puede haber. Sí, no te estoy entendiendo mal, ¿eh? Yo la verdad es que como ya hacía tiempo que lo estaba esperando, pues me cogí la edición, o sea, sí. La edición, que es la intermedia, ¿vale? ¿Dónde estoy? ¿What? ¿Qué es esto? Aquí hay algo, ¿eh? Mira, pues me voy... Ya que estoy aquí, me voy a meter aquí, que hay tres cajas, tío. Pero pensaba que me ibas a decir del Wildlands. O sea, si el Wildlands y este... Gráficamente es un paso bestial. O sea, pero bestial. Y también a la hora de la jugabilidad ya no te tienes que darle a la tecla para coger... los ítems por el suelo, ya no tienes... tienes muchas opciones, la verdad. Yo estoy contentísimo con él. Ya lo estaba con el Willa cuando lo salió en su momento. Espérate, me voy a tumbar. Pero gráficamente es una pasada. Y ya con los accesorios y... El menú de misiones, tal y como se la, la han mejorado. ¿Sabes cómo que hay juegos, y más de Ubisoft, que a veces no los mejoran, que meten la gamba? Pero con este sí. Con este han hecho las cosas bien. Y me dices el... La parte que tiene el PvP competitivo, el matchmaking. Que me ve el dron. Yo no lo veo para eso. O a mí no me atrae el juego este para un PvP. Yo soy más de modo, en este juego, más de modo campaña, ¿sabes? Si yo me quiero un PvP ahora. Bueno, hago streaming de muchos PvP, pero ahora al que le daremos duro también será el Call of Duty nuevo. Para ese sí, a este puede ser divertido. Pero yo lo prefiero un PvP más realista, la verdad. Y con mejor movimiento, primera persona y tal. Es como yo... Como me gusta jugar, ¿no? Lo que es para PvP, un shooter. What? Cuidado, que tengo aquí que me está viniendo el puto dron. A ver si me lo cargo. Ahí. No sé si me podría subir por aquí, tengo vista. Pero bueno, yo siempre tengo un par de juegos, dos o tres de cada género, que aunque hay algunos que tengan similitudes, el que es PvP, tío. Yo para mí eso, eh. Este, para jugar en un cooperativo este, yo, para mí es lo mejor, ¿eh? En modo campaña, o sea, a mí... Dios.
Es una puta pasada. Aquí tengo una caja. Creo que más o menos lo tengo todo marcado. Voy a ir limpiando. El movimiento es lo que te decía, que cada cosa, según el terreno en el que estás, te vas resbalando. Si vas por... No es lo mismo ir por... Hostia, tío, ahora me he quedado en blanco. ¿Cómo se llama lo de que está lo de la... lo de las lagunas, ¿sabes? O sea, o subes montaña, vas por nieve, o sea, el personaje se te comporta diferente. Y eso te... te hace que te... ¿Eh? ¿What? Si no mataba a nadie. ¿Habrán encontrado el puto dron? O al de arriba. Maté al de arriba, creo. Sí, maté a uno antes. Están aquí, vamos a encontrarlos. Casi me deja investigar esto. Pero te hace sentirte en el juego. Lo que me refiero. ¡Atención! ¡Están aquí! ¿What? ¿Que me han visto o qué? No me jodas. Hey, ¿qué pasa? Por circunstancias. Es que ahora, como lo estoy jugando, dos tiros y me revientan, ¿sabes? Voy a poner aquí en la esquinita. Deben de estar por aquí. Ay, que se vaya. Sí, el Call of Duty ahora por fin, no por fin, ha vuelto otra vez. Ya tiene campaña también, que también le daré. Haré dos tipos de streaming: campaña y lo que es el PvP normal. Después del último, que era el... Hoy estoy espesísimo, ¿eh? Estoy espesísimo, o sea, tengo las neuronas, están durmiendo, tío. Y yo estoy jugando, me queda la de jugar y la de cagar y la de mear. No tengo más neuronas ahora, tío. Cuando quiero pensar en algo, no me acuerdo. El Black Ops, eso. Que no tiene campaña. Este tiene. Y se ve muy guapo, muy guapo. Han hecho un juego para... para pasarse por la piedra al Battlefield, pero... O sea, se va a llevar gente de Battlefield a saco. Más los que ahí ya somos de Call of Duty, que somos bastante. Pero que va a mandar a la mierda al Battlefield, fijo, eh. O sea... yo no sé, estos, a ver si se tranquilizan un poco y me dejan un poco aquí andar. A ver si hay, pensaba que habían menos, tío. No sé si los he marcado a todos. Pero el 25 de este mes ya le damos a Call of Duty. Y tengo unas ganas de... Uf, estoy contando los días, también. Podría haber hostiles en la zona. Recibido, estaremos alerta. Tened cuidado. A ver si se tranquilizan un poco esto. Pues si te gusta jugar a alguno así que sea campaña. Mira este. No, no. Vale, ese no lo tenía marcado. Ese tampoco, pero este es del pueblo. Creo que los tenía marcado antes. ¿Qué, pero qué pasa? Está alerta. Posible actividad hostil. ¿Se han visto ahora, tío? El puto robot. Ahí, el dron, tío, que he reventado. Todos, venga, ahora, ahí.
a buscarme. Y ahora, como están en extremo estos, es que te buscan muy bien también, ¿eh? Si quieres ver un capítulo que me mataron 40 veces. 40, ¿eh? Bueno, no 40, ¿eh? Un montón. Yo estuve... para pasarme una misión aquí, 5 horas, sin mentir. 5 horas. Lo tuve que editar, pero sí que puse cada vez que me mataron. Porque me hace gracia ponerlo. O sea, no voy a poner cuando me salen las cosas bien, como hacen muchos, ¿no? Me metí en un sitio del nivel 200 y yo con el nivel 18, creo. Y hasta que no me lo pasé. No sé si se tranquilizan ya de una puta vez. Pero este, gráficamente y tal y como está montado, el mapa que es inmenso y... si el Windlass tenía horas de diversión, este... Sensor, hay señales de posible actividad enemiga. Mira, ya que están así, me voy a cargar a uno de estos. Porque no van a parar. Mientras que no me vean de dónde disparo, voy bien. Vale. What? ¿Eso tenía información? Me cago en la puta. Si quieres un forofo de Call of Duty, ya verás streamings aquí de Call of Duty. Y quién sabe, un día podemos hacer... Bueno, mientras que miren por allá... Mira, me voy a cargar al otro, que es el puto chivato. Me tiene frito. Cabrón. Espérate, porque si ven a los de aquí, vendrán para acá. ¿Qué información? Ay, este. Venga. Hey. Necesito este accesorio para el arma. ¿Dónde puedo conseguirlo? Creo que sé de un lugar. Gracias, te lo agradezco. Nice. Nice. Hostia, mira, tío. Hola, Uro. Soy Jimmy y esto es Hoy en Mañana de Uro. Y ahora las noticias. No sé qué está mal. No. ¿Qué coño me ha visto? Enemiga.
Podría subirme arriba al techo, pero no. Voy a subir aquí. Es que aquellos me pueden ver. Está muy cerca, tío. Vamos a coger primero las cajas y ya después voy limpiando. Déjame en paz. Están todo el rato así, porque se van, pero detectan al que... Y estos dos se quedan aquí hasta que cenen. Mira, ¿sabes qué? Que me los voy a cargar. Si me cargo. ¿Ves? Se les va la alerta, pero... Vamos a ver, si me cargo el del medio... Ya me han visto. Bueno, mira, por lo menos ahora se moverán. Y me siguen los cabrones. Muy bien, tío. Pues nada, tío, que lo pases bien allí donde vayas, Carlos Chato Pro. Encantado de tenerte, tío. Esto está muy lejos, pero... ¿Quién sabe? Dios... Manqueada, tío. Mientras que no sepa de dónde lo he hecho. Por aquí. Que tienes que tener cuidado, tío. Que dos tiros aquí y te revientan. Cabecita de alguien más. ¡Ay! ¿Qué haces aquí escondido, tío? Mm.
ese no. Qué cabrones. Ahí he visto, ya venía para acá. Bueno, bueno. Él no, van a venir. ¡Curre! ¡Curre, plátano! Como me lo digas otra vez, te voy a meter un tiro. Me pasa muchas veces. Mira, 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 mira el otro, Hace que venga para mí, Es que miran por todos lados los cabrones. Vale, me van para allá. No te había marcado. Y mira lo que te ha pasado. Tu colega. El campista también. Ups. Este no sé si me ha visto. No. Cascarla. Había alguno que otro que no los tengo marcados, tío. Te aparece de... Te lo encuentras de frente, te pega dos tiros y hasta luego. Pero bueno, es lo que tiene también de bueno. Si fuese tan fácil... Vale, ahora creo que sí que puedo ir limpiando la zona, coger... las dos cajas que me faltan, coge las piezas. Me gustaría a mí vivir un chalecillo de estos, y haciendo barbacoas. Siete. Pues aquí no es lo de la misión esa, pero bueno, ya que me he pasado ya he cogido. Claro, que esto no es una granja. Tengo que ir a la granja aquello. Yo creo que la que he marcado antes es una granja. No estoy seguro, Voy a coger la motilla esta eléctrica que me encanta. Aparte de no hacer ruido. Aquí, es lo que quieres. Aquí está. Qué guapa, Dios. ¡Ops! ¡Ops! No, 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 no. Una vez me pensaba que no me seguía. Y a los dos minutos me encuentro que vienen tres coches detrás mío. Que podría pasar ahora tranquilamente, Vamos a comprobar la zona.
Hostia, ¿qué? Hostia, que viene, mira, lo veis ahí por la derecha? Hijo de puta. Madre, que los parió. Juntos todos seremos más fuertes. Qué susto me han dado estos, tío. No, 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 no. No me. Agua, agua, giros. Vale. Deja de molestarme. Qué susto me había dado, me había acojonado, tío. A ver, vamos a intentar. Si se han acojonado así es porque está cerca ya. ¿Dónde está el perro? Igual no, Sí, sí. Ah, no, no, mierda, mierda, mierda. ¡Túmbate, cabrón! ¡No! ¡Corre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se ha jodido todo, se ha jodido todo! ¡Estoy muertísimo! ¡Estoy muertísimo de la muerte, tío! Por ir con la moto, tío. Por cruzarme con tres. What? Estamos flipando, ¿no? Que tengo que ir para allá. ¿Y qué hay? Yo vengo de aquí, ¿no? A ver, que con una misión más. Venga, vamos. Aunque ya estarán todos. A ver si puedo hablar con este. Un poco volver donde ya había salido yo. Ahora están todos, tío. Yo no sé por qué no me ha salido eso antes. Y ahora hay más drones. Cago en la puta. Ahora. No, es civil. Estoy bastante ocupado, ¿vale? Ah, ¿qué pasa? Por favor, para. ¿Qué me quieres decir? Ya se ha abierto la puerta. ¿Aceptas cosa? ¿Peticiones? Prefiero tocar lo que yo quiera. Muchas gracias. ¿Qué hace alguien con tu talento en un sitio como este? Me temo que es una historia larga y trágica. Me llamo Jesús Morrison, por cierto. Pero lo más importante es, ¿qué te trae a este bar? Aparte de las bebidas aguadas y el ambiente cargado, claro. Los lugareños me han dicho que tienes un estilo bastante único. Todas mis canciones son únicas. Creo que toda gran canción transmite un mensaje importante. ¿Y tus canciones transmiten un mensaje importante? Bueno, sí. Yo solo toco grandes canciones. Mira qué cara tonto tengo ahí, que, la verdad. Sí. Pero últimamente parece que a estas viejas manos se les resisten todas las notas. He intentado escribir canciones nuevas, pero estoy bloqueado. ¿Algo que pueda hacer para ayudarte? La verdad es que sí. Tengo una colaboradora, Lacey Penner. Ha estado inspirándome. Está en el puesto avanzado Víbora Verde. ¿Podrías traerme una copia de su trabajo más reciente? Claro. ¿Quieres que me cuele allí? Bueno, a mí no se me da demasiado bien. Así que sí. Haz un buen uso de tus habilidades ninja y evita que te detecten. Soy un puto ninja. Y no es por ser una diva, pero mis fans me necesitan aquí. Por supuesto, no querría decepcionar a tus leales fans. Veré qué puedo hacer. Si es que soy el tonto de los recaditos. Soy el tonto de los recaditos. Hostia. Déjame en paz. Me estás molestando. Mira, no busco problemas. Me está llamando el cofre, Okay. Me está llamando. Hostia, tío. Pero si antes lo he limpiado. Ahora, ¿por qué coño hay? No. Me estás cabreando. Oh, my God.
Oh my God. Ya, ¿vale? Oh my God. Creo que el cofre lo voy a dejar ahí. Que tengo donde ir ahora. Me estás poniendo de los nervios. Vamos de aquí. Bueno, igual puedo coger la moto otra vez, pero. Espérate, porque igual cojo el cofre y todo, Aquí. No he marcado a nadie. Voy un poco. A los ciegos, Aquí hay dos. Me cago en su vieja. A ver si están solamente estos dos. ¿Qué? Nos están a... Nice. Lo siento, Es el cofre, tío, es el cofre. Okay. Pulput. Nice. Aquí no estaba el parque. Estoy en otro sitio. Esta zona no es. Sí. Vale, pues la moto tiene que estar allá. Ni puta idea de dónde puede estar la... para allá. Es que salen más cofres, No voy a coger más, que si no, no voy a hacer la misión ni para atrás. ¿Has visto el centro de I+D? Esa bomba la área también. Más nos vale tomarnos... ¡Dios! Cállate. Este igual sí que lo tengo. Tío. Acá tenemos una moto chula, coche eléctrico, supongo. Me voy con moto. Vale, porque no hace ruido. La granja, yo creo que es esta. Si es que estoy al lado, espérate. Residencia Skell, tío. Vamos aquí. Por aquí mejor. Estoy aquí al lado, tío. Mucha gente, esta tiene información. Vale, aquí están las malotas. What? Esa bomba ha dejado el centro de I+D hecho por... A mí me suena a operación de los proscritos. Vale.
Aquí tengo una cajita justo al lado. A ver si me puedo cargar primero el chivato. Es que hay un montón ahí. Ahí está, hay un grupito importante. Esos cabrones no merecen el aire que respiran. Mira, si viene para acá me lo cargo. El centro de I más D ha quedado hecho polvo después de lo de esa. Pero es que está lleno, tío. No me puedo creer que los proscritos hayan hecho algo así. Si hay dos, sí me los cargo. Del tirón. A ver si se van estos. Ah, cabrón. Suerte tiene. Mira, el pobre ese. Ese va a morir. El equipo, compañero, si tu radio no funciona, vas a necesitar otra forma de contactar conmigo para que te mande refuerzos. Gracias. Siempre se me olvida. He oído que los dos se han cargado a un par de wolves al huir con este. Llevo mucho tiempo diciéndolo, los wolves serán especiales, pero no van. Bueno, mira. Como va a saltar la alarma, sí o sí. A ver si me puedo llevar a dos. Mierda. ¿Sabes? Podría estar en mi tienda viendo una película. Es que nunca te calles. Mierda, y encima no lo mato. ¡Los hostiles nos atacan! Vale, cargarme estos antes de que vengan los dos. Eso. No hay nada. Y si te callas y estás alerta. Va saliendo todo bien. Ahora vamos a por estos dos. Qué caza más guapa, tío. Tío, que... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para tener una de estas?
traficar. Algo más que valga la pena. Hay otra caja por allá, creo. ¿Las noticias? Ya no las veo. Siempre hay coleccionables por ahí también. Los proscritos y esa mierda revolucionaria. Totalmente de acuerdo. Hablar con esto. Están fuera de control. A ver. Estás en mi espacio. Hola, no son más que... No tengas miedo. Residencias de Vega. O Vivac. No sabrás dónde puedo localizar este sitio. Hay un lugar en el que puede que quieras indagar. Te lo agradezco mucho. Nice. No. Sufra, no sufras. Uy, la. Bueno, pues ahora sí que creo que por aquí no hay nada. Ah, sí que hay otra. ¿Dónde está? Allá. No la había visto antes. Me sale otra. Pero yo quiero... Era una granja. Esto no es una granja. No, eso no es una granja. Esto es... Tengo que ir a la granja. Ah, están cerca de la granja al este de Deadwood. Están en la carretera en dirección a Fenwood. ¿Y dónde está Fenwood? ¿No? Porque como esté para arriba me voy a cagar en todo. Voy a ir aquí. Pero haciendo el viaje rápido, venga. No sé. Hostia, que está de nuevo, tío. ¿Sabes que te habías ido a estudiar o a trabajar, tío? A ver. Voy a mirar esto ahora. Pero, tío, ¿y dónde está el Fenwood ese, tío? Aquí. Pues era para arriba y estoy tirando para abajo. Mira, es igual, pero ya que estoy aquí voy a mirar esta. Porque estas ya las he mirado. Ya que estoy aquí... Espérate. Me voy a marcar. Por aquí puedo subir... ¿Otra vez? Espera. Yo he aparecido aquí antes. Y he hecho esta, así que me voy ya para arriba. O sea, Fenwood está arriba. Vale, y me ha dicho, está en la granja, en la carretera, en el único sitio, yo este lo he mirado, tío. ¿Será esto, tío, que es lo único que...? ¿Y para acá? Lo único que no he mirado, creo, de aquí, ¿eh? Estoy recorriendo todo Infinity para hacer esta, ¿eh? Y mira que... Estos cañones de drones son una pasada, tío. Y el ruido que hacen... Está guapísimo, tío. A ver. Vale, allá. ¿Cuánto está? Un kilómetro. Vamos a ver.
Este yo creo que es el único sitio de aquí, de Infinity, que no he mirado. No hay moto, no hay nada. Hostia, que este no me daba carne, era los cerdos, ¿no? Era el cerdo. ¡Hostia! Que se me ha ido. No le quería dar, ¿eh? No le quería dar, tío. Cómo me pesa el puto dedo, tío. Tápate. No le quería disparar, tío. Qué sensible. ¿Ya se ha ido? Que me ha acojonado ahí. Digo, ya lo ha liado. Hostia, del For Honor le daba yo también, antes bastante. Y hace tiempo que no, tío. A mí me gusta el For Honor. Vale, aquí creo, porque ya me lo marca. ¿Qué es esto? Asegurar. No parece que hayan... No tengo el dron, tío. Bueno, no parece mala gente esto. ¿No? Primero tú, dame información. Hola. No voy a hacerte daño. Tengo que localizar este sitio. ¿Lo conoces? Venga, sé dónde está y puedo decírtelo. Gracias por ayudarme. Y ahora habla con este que me da otra misión seguro. Ah, este es chinillo, ¿no? ¿Vas a alguna parte? Las patrullas de Sentinel se acercan. Tenemos que movernos. Tenéis que haberles jodido bien para que os persigan. ¿Y qué pinta una gente como esa en Auroa, por cierto? Hubo una bomba en Skelltec. Algo he oído, pero no conozco los detalles. ¿Qué sabes? Lo siento, Noma. No tengo tiempo. Disculpa. ¿Eh? Daigoro oculta algo. Sí. Solo tengo que descubrir qué. Tendríamos que seguirlo, ¿no crees? Ahora lo voy a descubrir. Tú quédate aquí. Déjame que coja. Tenía que venir a por él, ¿eh? Pero mirar, ¿eh? Si es sospechoso que me dice, tengo que irme, míralo ahí, fumándose un cigarro. Para arriba, ¿no? Algo interesante por aquí, ¿no? La. Vente, papi. Vente con papá. $27, Dios.
estás guapísima. Aunque me pone aquí esto. Y yo no he encontrado nada más. Parece que me voy a tener que ir abajo, ¿eh? Este está tramando algo. O me he dejado algo por aquí abajo. ¿Qué es esto? Aquí fuera. No sé. Estoy donde... A ver. Contigo no puedo hablar. ¿Y tú qué, tío? No puedo hablar contigo. Contigo tampoco. Me estáis tomando por tonto, ¿no? A que me llevo el camión. Llega aquí la IM. ¿Te están esperando el proyecto? Ah, pues no es este, ¿no? Es que me dice que está al este. Al este de... ¿Será esto, tío? En la carretera, tío. O sea, aquí. Me tienen perdido, ¿eh? Porque la carretera... Vale, sí, esto lleva... Tendría que ser por acá. ¿Qué hay? Estoy un poco rayado. Mira, estoy aquí al lado. Pues voy a ir. Me traba la lengua. Vamos a ir para allá. Porque este no se va a mover. Algo se me escapa. Algo se me escapa, tío. Tengo que encontrar a estos dos, que yo creo que el que mete era el chinillo este. What? Esto me lo he recorrido, no está. Como sea esto, ya es muy mala leche. Esto en mi pueblo no es el este, sino es el... Pero voy a ir igual, porque ya que estoy... Está cerca de la granja al este de... Vale, si esto es una granja, si esto es una puta granja... Puede ser que esté aquí. Y esto, ya lo he visto. Esto no me acuerdo de haberlo visto, la verdad. ¿A qué sería aquí, tío? ¿A qué estoy haciendo gilipollas? Pero aquí he venido antes. ¿O no? No. Aquí no lo he mirado. Me voy a venir para acá primero, tío. Estoy dando tumbos de un lado para otro. Y me la voy a poner aquí.
Yo creo que esta es la granja, ¿eh? No lo sé. Pero voy a mirar todo lo de aquí abajo, ¿eh? Ya que estoy puesto. Vamos a pasar el rato en Infinity. Si es que he venido antes aquí. Y aquí no me ha salido nada. Ya tampoco me lo marca. ¿Me voy a cargar el dron? No. A ver. Voy a ir para abajo. ¿Para qué? Porque esto ya lo he visto. Voy a ir a este. Si no está en este, voy a ir a esto, pero... Por ir a sitios que no he ido y en busca de estos dos pánfilos. Tengo el dron, y allí no lo tenía. ¿Soy yo o no veo a Sentinel? Parece que está limpio, ¿eh? No, joder. Venga con el de saltar y me quiero. ¡Disparadles! Asómate otra vez, guapo. ¡No valéis una mierda! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué manqueada pegaba ahí! Pues he sacado antes el dron y no me ha parecido ver a nadie, la verdad. Que seguro que lo había. Seguro, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¿Era aquí o era aquí? Pues aquí, ¿no?
estaba para allá, creo. Revenge. Vais a cagar ahora, cabrones. Ah, pues sí que estarían, ¿eh? Para tres que hay, pero es que te pegan dos tiros aquí. Mira bien. Aquí hay un dron. Que hasta el muñequito ese es de 51, tío. ¿Cómo puede ser? Hombre, estoy por tirarles una granadita o algo, ¿eh? Igual sí, ¿eh? Voy a acercar. Que no me vean. ¿Qué pasa? Siempre lo he dicho. Esos prostitutos pueden correr, pero no pueden esconderse. Y ahora que sabemos dónde se esconden, más les vale. ¡Yuma! Cuidado, cállate. ¿Por qué hacen esto? No puedo creerlo. Por deporte, tío. Este. Corre. Vamos, lío. Seguid buscando, los encontraremos. Voy a peinar la zona. Deben de estar por aquí. Sí, deberíamos ir. Salí un poco aquí. ¿Qué? Ahora sí, ¿eh? Hay una caja aquí. Vale, pues por aquí no hay nada más que merezca la pena. No es aquí. Me voy a ir aquí. O aquí. Aquí. Si no es aquí, hago el viaje y bajo para abajo. Si no, yo ya no sé dónde coño puede... Bueno, en este de aquí. Si es que pueden estar en un montón de sitios los dos cabrones estos. Y no me dan más pistas que... Espera, ¿eh? No hay coche por aquí. Pero ya hay una caja. Vamos por la caja. Si diesen más pistas... you
No me ha escuchado nadie de momento. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quiere? Mira, tío. La cajita esta es la que quiero. Botas. Wow, pues no lo he cogido aquí, madre mía. Tío, me estás estresando. Ops, ops. Qué peña. Voy a peinar. No, 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 no. Vamos a comprobarlo. Los hostiles están en alguna parte. Nos encontraremos. Voy a peinar la zona. Tiene mucho terreno. ¿Dos más? ¿Están todos dentro? No, no. ¿Tres? Los encontré. Están aquí. Venga, sal de ahí, escoria. Espero que sea aquí, tío. Me he recorrido todo Infinity. Y me dejo una recompensa. Túmbate. Y a ver. Es que como no sé aquí... Solo me queda un sitio. Hostia puta. La red de vigilancia ha vuelto a caer. A ver si los técnicos hacen su puto trabajo. No es culpa suya. Los locales han estado atacando centros de comunicación. No veo a nadie más. ¿Qué tiro le pegaba?
Bueno, igual la lío, ¿eh? Me conviene también que se muevan. Venga, vamos a liarlo. Mira, aquellos dos de allí no se han enterado. Pero ni este, tío. ¿Qué clase de vigía eres, tío? Mierda. Estad alerta. Hay señales de posible actividad enemiga. Recibido, estaremos a Horizon. Sale aquí fuera, escoria. ¿Estoy viendo el puto dron? Todavía nada, seguid buscando. ¡Maldita sea, encontradlos! ¡Seguid buscando! ¡Están ahí fuera! Sé que esos cabrones están aquí. Todavía nada, seguid buscando. ¡Seguid buscando, chicos! ¡Están por aquí! Buscad en todas direcciones, están aquí. Sé que esos cabrones están aquí. Los enemigos. ¡Nos atacan! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Atentos! ¡Alerta! ¡Contacto! ¡Contacto enemigo! Me ha pegado. Escopetazo, tío. Yo me largo de aquí, dice. ¡Disparad a esos cabrones! ¡Disparadles! ¡He perdido visual del objetivo! ¡Encontradlos antes de que escapen! No, tío.
de matarnos a todos. Contraatacar. Como lo sabes, ¿eh? ¿Cómo lo sabes que os voy a matar a todos? Y me da que por aquí... no era donde tenía que ir, ¿eh? Que va a ser el grande. Déjame mirar a ver qué queda. ¿Cuánto llevo? Vale. A ver, o voy aquí, que todavía no he ido y está también al lado de la granja, de la puta granja. Es lo que quieres. No sé, esto que me pone el signo de interrogación, no sé si es que lo tengo al lado o está tomado por culo. Creo que lo tendría que tener. Voy a mirar, me voy a acercar porque me voy a coger el coche igualmente. Me voy a acercar hasta el coche. No, está fuera de aquí, pues nada. Ah!
Vamos aquí, vamos a intentar escondernos por aquí, sacar el dron si podemos. Y venga. Y lo que son esos que le sale como las alitas, ¿sabes? Son los putos ángeles del infierno o algo, ¿eh? Aquí, esto está minado de gente. Vale, empieza la fiesta. O es esta la que me sale. Igual no es. Y es esta, ¿eh? Pues si no es. Si es esta. La marco, ¿eh? Tal vez debería hacerme vuelo. Y hacemos esta. Porque no me da tiempo a hacer esta y la otra. Gracias.
los Kryptos no tienen ninguna oportunidad ahora que sabemos dónde se esconde. Está matado, ¿no? Lo van a ver, ¿eh? Van a ver algún cadáver. Era esta misión, tenía que ser sin detectar. Pues aquí no es. Esta no es. Vamos a ver. Esa la haremos. Pero a ver, aquí hay una puta de esto. Aquí hay otro, aquí otro. Me voy a ir aquí y voy a ir abajo, tío. Si es que tendría... Si esta es la puñetera granja, tendría que estar por aquí. A no ser que sea esto, tío. Si es que me tienen perdidísimo. Están cerca de la granja, tío. Cerca, tío. Pero ¿dónde coño...? A ver si tengo que ir a la puta granja. Que no he ido. Que la estoy rodeando y no he ido, ya verás. Estoy rodeando la granja y creo que no he ido todavía. Vámonos, vámonos, dejo todo esto. Que ya tendremos que ir para ahí, seguro. Ya verás cómo van a estar aquí, tío. Como estén aquí ya es que me voy a cagar en todo. Porque en vez de cerca me podría decir... No, es que están en la granja, novita, tío. Es que están en la granja, no cerca. No mires alrededor. De paso, los voy a ver porque he cogido... Nuevo, este. Mark Carpenter, director del Centro de Control de Riesgos Naturales. Señor Carpenter, le escribo para informarle que vamos a incrementar la vigilancia sobre usted y su departamento debido a recientes problemas de seguridad, incluida la desaparición del personal del laboratorio. Como leal ciudadano de Europa, usted sabe que la seguridad de nuestros ciudadanos es una prioridad absoluta. Esperamos que su apoyo en este asunto. Esta gente, tío, los querían comprar a todos. El huerto. El tesoro únicamente se puede encontrar a la hora bruja. A la luz de los árboles fulgurantes. O sea que aquí hay... Aquí hay que ir a las 12 y habrá algo. Vale. No me voy a acordar, por supuestísimo. Vamos a ver. Dos de cuatro. Una de cuatro. No he hecho ninguno, tío, con la de cosas que me he encontrado. Uno de uno, aquí. Lo he encontrado todo, gracias a cielo, Midas. Puedo recuperar parte del equipo. Vale. 300 más para la saca. Este como para... Vale.
Accesorios un cojón. Esto también. Esto también. No está mal esa, ¿eh? Esto también. Vale. Pero los dos capullos estos no los encuentro, tío. Les voy a dar una oportunidad en esta granja. Si no están en esta granja, lo buscaré. En el streaming que viene, porque me tienen quemado con la mierda esa, ¿eh? Sean esos dos capullos. Oh my god. Espérate. ¿Hay alguien encerrado? ¿A dónde es eso? Ah, de donde vengo, vale, vale, ya iré para allá. Vamos a acabarla, por fin la puedo acabar. Oh. De veras que encima me van a mandar a otro sitio. Oh my god. ¡Nos rendimos! ¡No dispares! No soy de Sentinel. Mats me envía. ¡Oh! Menos mal. Me has dado un susto de muerte. Ay. A mí este sí que me asusta bastante. Es que eso de ser racional es como decir, ríndete. No podrás ayudar a nadie si te dejan como un colador. Voy a conseguirlo. Chicos, ¿cuál es la situación? Kyle quiere atravesar el bloqueo. Por lo que parece, tiene muchas ganas de acabar bajo tierra. Mi esposa Layla necesita insulina y no es la única. Sin ella morirán. Quizá pueda ayudaros a conseguirlo. ¿Estáis listos para ir a casa? Pues montad. Montad que os llevo yo, que conduzco como el puto culo. ¡Hala, torreta! Tengo que decir que me alegro de que aparecieras. Estábamos con la soga al cuello. Si hay problemas, intentad pasar desapercibidos, ¿vale? Eres militar, ¿verdad? Me entrenaron para ocuparme de estas cosas, si te refieres a eso. Ajá. ¿Pero qué estás haciendo aquí, en nuestra isla? Pensé que había venido a hacer algo, pero ese plan se esfumó en el cielo. Ahora estoy intentando encontrar un rumbo. Eso no responde a mi pregunta. Pero no quieres ir pregonando, ningún problema. No es pronto para que el primer bloqueo está ahí. Nunca hemos superado este punto. Vale, agachad la cabeza. Joder, otro más. Tranquilo, yo me ocupo. Thank you.
Hay otro bloqueo ahí delante. ¿Es normal que haya tantos? Te apuesto una jarra de whisky a que este es el último. Ya casi hemos salido. Me revienta este. Para todos lados también, ¿eh? De por aquí. Tú, tranquilito, ¿eh? Tú tómate tu tiempo. Esto es. Aquí está. Te besaría por habernos traído de vuelta. No, no hace falta. Bésame, tonto. Mola la torreta, tío. Investigar esto. Vamos a coger las cositas. Dejarme coger todo lo que pueda coger. Madre mía, no he ido, he ido a cada puto complejo de al lado del... Igual vienen, ¿eh? Porque mira cómo está todo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, este es el equipo que liberó el... Puta, qué susto me ha matado. Ya está. He salvado el culo otra vez. Pero venían, ¿eh? Es que no se les va. O sea, cuando van a por ti, van a por ti. O los matas, o te matan. Vale. What? Alguien, he visto. ¿Por qué he visto eso? Es raro, ¿eh? He visto el signo ese de admiración de cuando te salen. Ahora voy a coger aquello también, que después se me olvida. Y hablo con ella. Pero aquí se va a acabar el episodio de hoy, que ya bastante he sufrido con encontrar estos dos putos monguis. No sé, pero yo me lo voy a cambiar. A ver si tengo... Aquí. ¿Qué tenemos nuevo? Este. Este está muy guapo. Y este también. Voy a poner este. Con ella que está malita. Venga, hay que pedir, hay que pedir, se la tiene.
¿Has vuelto? ¿A dónde vas con todo eso? A buscar a dos idiotas, ¿tú qué crees? ¿Pensabas acabar con el bloqueo tú sola? Pensaba hacer lo que fuera necesario. Os lo juro, vais a hacer que la palme antes de tiempo. ¿Y quién viene con vosotros? Se llama Nomad. Nos ha ayudado a volver. Gracias por devolvérmelos. No sé qué haría yo sin estos dos. ¿Y qué haríais tu padre y tú sin esta insulina? ¿Habéis pensado en mudaros a Erewhon? Llevo en esta tierra desde que nací. No abandono fácilmente. Lo respeto. Pero Mads cree que esto es solo el principio. Y esos bloqueos no buscan impedir que la gente entre, sino evitar que la gente salga. ¿Qué significa eso? Que deberíais prepararos. ¿Para qué? Para decidir si estáis listos para dar la vida por este asentamiento. Y me piro. Solo se acojona. Rango de batalla 3. Conseguir recompensa. ¿Qué recompensa es? Está muy guapa. Está muy guapa. ¿Y esto qué será? Cincuenta días restantes, exacto uno, Wow. Tengo que ir a Erewhon, O sea, como sea, tengo un montón de mierda aquí. Mierda, lo he quitado. Ah, a ver cuánto llevo. Sí. Aquí, esta, 20, bueno, pero llevo esta, ya. Pero tengo que ir a Erewhon a quitarme mierda, porque no tengo mierda. Tengo lo siguiente, tío, no he desmontado ni un puto arma. Esta. Está guapa, La verdad es que así mola, tío. Pero creo que mete más la que llevo yo, Verla en el armero. 45, tío. Pero esto es automático, ¿no? Ay. Me gusta, pero... Vamos a ponernos el puntito. No sé dónde coño lo vamos a poner. Bueno, aquí en medio, porque si no, no me puedo ir a estas. Esta. Carga base para conseguir el efecto. Esta que no cuesta y no la tengo que cargar, creo. Vale, ya se me han abierto. Esta que es alpinista. ¡Ah! ¡Ah! Pues sí. Esta puede ser también. Efecto pasivo. Efecto pasivo. Todos los efectos pasivos, tío. Efecto pasivo. Filtro de agua. Más dos. Nice. Consumible. Efecto pasivo. Estos no son...
Esta es efecto pasivo y esta es efecto pasivo. Vale, nice. Efecto pasivo, créditos. 10% más de dinero, espacio libre en la tienda. Esto es una habilidad. Mejora de armería. Ventaja. Ventaja. Y efecto pasivo. Porta objetos. Vale. Vamos a ir cogiendo efectos pasivos. Todo lo que podamos. Y después ya. Pero bueno. Tenemos aquí algo nuevo. Informe sin leer. Informe sin leer. Vale. Vale. Pues muy bien. Hasta aquí hemos llegado. Yo ya tengo el culo cuadrado. Esto... Para encontrar a los dos monkeys esto es lo que he sudado. La verdad que era una misión facililla. Menos mal que he hecho la otra primero. Pero no veas. Para darme un paseo con coche y matar con la... Con la torreta. O sea... Me he recorrido la granja alrededor y estaban en la puta granja. Es que te dicen, están cerca de la granja. Yo diferencio estar cerca y estar en. Y estaban en. Pero bueno. No vamos a despedir ya. Gracias a los nuevos, tío, que estáis loquísimos. Cada vez somos... No sé si somos 153 millones, creo. Yo ya he perdido la cuenta. Os lo agradezco a todos de verdad, de corazón, con la patata, con lo que sea. Pero de verdad que lo agradezco. Y nos vemos en el siguiente. Que este era el... Me lo estoy mirando por aquí, por encima del micrófono. Si este era el número 10, pues será en el número 11. Saichen.